First Man. Hoy tenemos uno más, la filmografía de los hermanos Coen. Primero les cuento un poco de su vida sin mucho detalle, porque no es el objetivo del video. Son los aspectos fundamentales que van a ser importantes para sus películas. Joel e Ethan Coen nacieron en 1954 y 1957 respectivamente, en Minnesota. Su madre venía de una familia judía ortodoxa y bajo esa religión se criaron los pibes. Por los crudos inviernos de Minnesota se pasaban los días viendo películas en la televisión hasta que empezaron a hacer sus propias películas, casi siempre ambos como guionistas y montajistas. Joel como director e Ethan como productor. Pero en realidad los dos hacen todo. Joel empezó su carrera en el cine siendo montajista de películas de bajo presupuesto, mientras que Ethan se recibió en filosofía. Esa fusión de cineasta y filósofo da como resultado películas simples en una primera lectura y complejas si se las analiza en profundidad, como el Hula Hula que inventa Tim Robbins en El Gran Salto. En este humilde video voy a intentar descubrir cuál es su mejor película. No me voy a basar en mi opinión personal, sino en la de otros críticos, espectadores comunes, páginas de cine, premiaciones, taquilla y legado. La idea es descifrar matemáticamente cuál es la mejor película de los hermanos Coen, centrándome solo en las que hicieron juntos como dupla. Dicho esto, bueno, para hacer este video me volví a ver todas las películas de los Coen, así que mínimo meter una me guste al video y mínimo pegar una suscribida al canal y mínimo compartirlo en algún lado. Ahora sí, empiezo con su filmografía. La primera película de los hermanos Coen es Blood Simple, estrenada en 1984 de forma independiente, como casi todas las películas de los Coen, y con un bajo presupuesto, como casi todas las películas de los Coen. Trata de un tipo que se entera que su mujer lo engaña, entonces contrata a un detective para que los mate. Acá aparecen tres cosas que van a ser frecuentes en la filmografía de los hermanos Coen. 1. Personajes perdedores. 2. La ley de Murphy, que dice que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Y 3. Esto no es una cosa, es una persona, porque acá los Coen conocen a una de sus actrices fetiches. ¡Venga! Una jovencísima e inexperta, Frances McDormand, que además de ser su actriz fetiche, también es su esposa. No de los dos hermanos, solo de Joel Coen. I love you. That's a stupid thing to say, right? Ella va a aparecer en casi todas las películas, en algunas con roles más protagónicos y en otras con cameos nada más. Pero no es momento de hablar de Frances ni de las cosas que salen mal, es momento de hablar de los personajes perdedores que protagonizan las películas de los hermanos Coen. Casi todos sus protagonistas son perdedores, y creo que hay tres tipos. El perdedor que le sale todo mal y no sabe cómo hacer para cambiar su vida, el perdedor que le sale todo bien y tiene todo lo que quiere pero aún así no es feliz, y el perdedor que le chupa un huevo ser un perdedor. Y para hablar del primer grupo de perdedores hay que pasar a su segunda película, Raising Arizona. Acá seguimos la historia de Nicolas Cage, un tipo que sale de la cárcel y como no sabe qué hacer para vivir, roba. Y por robar vuelve a la cárcel, y cuando sale no sabe qué hacer para vivir, entonces roba. Y por robar vuelve a la cárcel, y así. Hasta que se enamora de una policía y empiezan una relación. Ellos quieren tener un hijo biológico, pero no pueden. Quieren adoptar, pero por los antecedentes de él no los dejan. Entonces se enteran de un matrimonio que tuvo quintillizos y deciden robar uno. Toda la película se va a apoyar en las malas decisiones del protagonista para cambiar su vida, desde robar un bebé, hospedar a sus dos amigos de la cárcel que acaban de fugarse, fajar a su amigo porque le propone un intercambio de parejas y volver a robar. El 50% de la acción de las películas de los Coen se desatan por pésimas decisiones de los protagonistas que cambian su vida. En Barton Fink, cuando John Turturro decide mudarse a Los Ángeles; en El Gran Salto, cuando Tim Robbins decide llevar la carta azul; o en Fargo, cuando Jerry manda a secuestrar a su esposa; o en No Country for Old Men, cuando Josh Brolin se roba la plata y después vuelve al lugar donde la robó. Los personajes son víctimas de sus malas decisiones, pero también son víctimas de las Call it. Call it, yes. For what? Just call it. Como ya dije, todo lo que puede salir mal va a salir mal. Por ejemplo, en esta escena de Raising Arizona, cuando Nicolas Cage se roba unos pañales haciendo que el empleado active la alarma, entonces cae la policía, la germo de Nicolas, que recordemos tiene un bebé secuestrado, se va a la mierda. Nicolas también se va a la mierda con los pañales a cuestas, pero después los pierde, se mete en una casa donde hay un perro, el perro se escapa de la casa, otros perros lo empiezan a seguir, Nicolas Cage se sube a una camioneta, les empieza a disparar el empleado de la estación de servicio, pero él lo ataca en los perros, Nicolas Cage se mete en otro supermercado, vuelve a robar pañales, el de seguridad le va a disparar, pero lo atropella una señora con un carro que corre porque la persiguen los perros. Nicolas se sube al auto de la Germán y agarra los pañales que había perdido al principio. Toda una maravillosa escena que se disparó por la mala decisión de Nicolas Cage, pero que se desarrolló por eventos al azar. Pero para hablar de eso me voy a saltear momentáneamente su tercera película, Miller's Crossing, que por ahora solo voy a decir que acá conocen a su segundo actor fetiche, John Turturro, con roles secundarios en varias películas, pero protagonista de la primera obra maestra de los Coen, Barton Fink, donde conocemos al segundo
segundo tipo de perdedor, el que tiene todo pero no es feliz. Barton Fink es un exitosísimo dramaturgo de Nueva York que siente que el teatro no le importa a nadie. Lo contratan para ser guionista de una película de Hollywood y él acepta para hacerse famoso y así hacer famosos sus obras de teatro. Se instala en un hotel para escribir, pero ahí tiene un bloqueo creativo. Hay infinidad de cosas para analizar en Barton Fink, la mayoría se me escapan, pero por ahora me quedo con una. A la hora de película, la trama pega un giro. La amante de Barton aparece muerta. Nunca se explica qué pasó, lo más probable es que haya sido el personaje de John Goodman, también pudo haber sido el mismísimo Barton, pero no queda claro, los Coen no lo explican porque no hace falta o dejan que lo descubra el espectador, como lo que pasa con Bardem y la esposa de Josh Brolin en No Country for Old Men. La mató. No la mató, no se explica. Hay pistas que sugieren que sí, pero no termina de quedar claro porque no importa. No importa quién mató al amante de Barton, lo que importa es qué le aportó al personaje, a su conflicto interno y cómo hizo avanzar la historia. Este recurso lo evidencia más casi 20 años después en A Serious Man, cuando el protagonista le cuenta una historia de un dentista que una vez encontró un mensaje tallado en los dientes de un paciente. El mensaje decía ayuda. El dentista investigó por todos lados qué significaba ese mensaje. Se obsesionó buscando mensajes en todos los dientes de todo el mundo hasta que nunca más vio nada parecido y simplemente se olvidó. Cuando el personaje de Larry le pregunta qué pasó con el tipo que pedía ayuda, el otro le responde esto. What happened to the goy? The goy? Who cares? La historia del dentista queda inconclusa porque no importa en qué afecta la trama, importa en qué afecta al personaje. Es un hecho azaroso que sirve de vehículo para llevar al personaje a donde tiene que ir. Avanza un par de años al futuro hasta No Country for Old Men, donde conocemos al personaje de Josh Brolin cuando se roba la plata. Lo seguimos toda la película hasta que de repente aparece muerto. No se explica bien quién es el personaje y no nos muestran la muerte en pantalla, aparece muerto directamente y asesinado por personajes que no importan, que nunca habían aparecido. ¿Qué pasó con Josh Brolin? Who cares? Lo mismo pasa con el personaje de Bardem, que no sabemos qué pasa con él. Así que, ¿qué pasa con Bardem? Who cares? No importa porque ellos no son los verdaderos protagonistas. El verdadero protagonista de No Country for Old Men es Tommy Lee Jones y todo gira en torno a él y a su revelación de que ese ya no es un país para viejos. Porque no importa qué pasó con los otros personajes. Así como en Barton Fink no importa qué pasó con la amante porque no trata de eso. Trata del bloqueo creativo de un artista. No son historias épicas. Como dije, las historias de los Coen en argumento son simples. Un fragmento de la vida de los personajes que empieza en un momento al azar y termina en otro momento al azar. Pareciera no tener ni principio ni final. Pero para hablar de esto hay que volver a los 90. Ah, pero antes, Barton Fink ganó la Palma de Oro en Cannes y eso equivale a un punto en la carrera por la mejor película. Y también ganó el premio en Cannes a mejor director, así que otro punto más. Y ahora sí, hablar de la segunda obra maestra de la dupla, Fargo. Fargo cuenta la historia de un tipo que, como tiene problemas de dinero, organiza el secuestro de su esposa. Acá aparece todo lo que te dije antes. Personaje perdedor que toma una mala decisión para mejorar su vida. Malas decisiones que complican la trama, como el secuestrador matando a un policía. O el padre de la secuestrada que decide ir él a entregar la plata. El azar, como cuando pasa un auto y ve a los secuestradores con un cuerpo. O cuando la policía encuentra a los secuestradores. Y también historias que quedan inconclusas y no llevan a nada, como la muerte de la mismísima secuestrada. O el ex compañero de Marsh que le inventa toda una historia de que enviudó y no sé qué. Pero nada más inconcluso que el rol de Marsh, pero queda inconcluso a un nivel dramático más convencional. Marsh es una policía embarazada que tiene que investigar a los secuestradores. Es una persona feliz, que está muy enamorada de su marido y que esperan su primer hijo. Todo parecía indicar que el final de Marsh en la película iba a ser trágico, como el final de casi todos los personajes. Pero no, Marsh termina la película exactamente igual que como empezó. Básicamente su personaje no se transformó, no aprendió nada. Lo que para nosotros fue toda una película, para esta policía fue un caso más en su carrera. Por eso está la escena de su ex compañero que argumentalmente no aporta, pero existe para demostrarnos que la vida de Marsh está más allá de Jerry y los secuestradores. Hay una escena de que MC puede leer que lo explica mejor. Después de todo un conflicto entre la CIA, el FBI y los empleados de un gimnasio, la película termina con un diálogo entre Martillo Hammer y J.K. Simmons. What do we learn, Palmer? I don't know, sir. I don't fucking know either. Lo que para los espectadores fue toda una aventura, para estos dos fue un día más en su trabajo, para Marsh también, y empieza como terminó, acostada con su marido. Fargo ganó el Oscar a mejor guion, así que eso equivale a un punto, y también ganó mejor director en Cannes, así que otro punto más. Y es la película de los Coen mejor puntuada en IMDb, así que otro punto. Te dije que había tres tipos de perdedores, y todavía no te hablé de uno, del más importante, del más famoso, del que creó un culto, un movimiento, el gran Lebowski.
historia de Lebowski arranca por un hecho azaroso. Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. Confunden a este Lebowski con otro millonario que le debe guita a unos tipos. Sigue por una mala decisión. No, no, don't do that. Not on the rug, man. Porque como Lebowski los matones le mean la alfombra, quiere que el otro Lebowski se la pague. Y también tiene historias que no van a ningún lado, como el torneo de bowling. This is a league game. This determines who enters the next round robin. Am I wrong? Yeah, but I wasn't. Am I wrong? Y obviamente el recurso de que nadie aprende nada. A Lebowski le pasan un montón de cosas durante toda la película y termina igual que como empezó. Y con una clara filosofía de vida. Let's go bowling. Y también acá en el gran Lebowski aparece otro de sus actores fetiches. Ponemos de pie para mencionar al gran John Goodman, de los mejores y más subestimados actores de Hollywood. Ahora sí, volviendo a Lebowski. A Lebowski todo le importa un carajo, nada lo afecta, nada lo perturba, se deja llevar, hasta va a tener un hijo porque Julianne Moore se lo pidió. Lebowski está atrapado en un bucle donde le van a pasar cosas y siempre va a terminar igual, y supongo que por eso juego los bolos, donde el objetivo es tirar los pinos para que una máquina los acomode, para volver a tirarlos, para volver a acomodar. Para volver a tirarlos, así es la vida de Lebowski, así es la vida del personaje de Nicolas Cage en Raising Arizona, que roba, lo meten preso, lo sueltan, roba, lo meten preso, lo sueltan. Así es la vida de Barton Fink, que termina atrapado en un contrato con Hollywood donde tiene que escribir películas que no se las van a producir. Y así es la vida de Ed Crane, que trabaja de peluquero. This hair. Yeah. You ever wonder about it? What do you mean? I don't know. It keeps on coming. It just keeps growing. Y acá tenemos que volver a 1990, Miller's Crossing, la historia de un gángster que queda en el medio de una pelea entre mafias. Pero lo importante acá es su relación con el sombrero. Durante toda la película vamos viendo su vínculo con el sombrero. Pareciera ser un símbolo de algo, hay que prestar atención a qué pasa cuando lo tiene puesto y qué pasa cuando no lo tiene puesto. Pero también es un símbolo de lo que hablamos recién, encontrar el sombrero, perderlo, encontrarlo, perderlo. Un personaje atrapado en un bucle del que no puede salir, como Lula Ula que inventa Tim Robbins en el gran salto. Personajes que persiguen algo inútil, Steve Buscemi nunca llega a gastar la plata que cobró por el rescate, Josh Brolin tampoco, Tom Hanks tampoco. Una vez más, nadie aprende ni consigue nada. Volviendo al gran Lebowski, a las cosas que quedan inconclusas. La película empieza con un narrador que deja la introducción inconclusa. Sometimes there's a man. Ah, lost my train of thought here. But hell, I done introduced him enough. Y también termina con el mismo narrador que también deja la reflexión inconclusa. I'm rambling again. Well, I hope you folks enjoyed yourselves. Catch you later on down the trail. Say, friend, you got any more of that good sarsaparilla? Así es la filmografía de los Coen. Y hablando del principio del gran Lebowski, la película empieza con unos planos y una tipografía que indicaría que vamos a ver un western clásico. Pero después salta al dude en bata en un supermercado que indicaría que vamos a ver una comedia. Pero después vemos los tipos que lo aprietan y pareciera que vamos a ver un thriller. Pero después viene la intro de los bolos y pareciera que vamos a ver una película sobre bowling. En 10 minutos nos presentaron 4 géneros y le dedicaron todo un momento genial para presentar a un antagonista que no resulta ser el antagonista porque no tiene injerencia en la trama. Por el camino del desierto. El gran Lebowski es también la película mejor puntuada en IMDb junto con Fargo, así que también se lleva su punto. Y indiscutiblemente se lleva un punto por el legado que dejó y todo el culto que hay alrededor. Si hay algo que también define la filmografía de los Coen es la mezcla de géneros que no se termina de encasillar en ninguno. Y para hablar mejor de esto nos salteamos la séptima película y nos vamos a la octava. Mi favorita de los Coen, The Man Who Wasn't There. Y como es mi favorita de los Coen, se lleva un punto porque es mi video. Pero también ganó la mejor dirección en Cannes, así que se lleva un punto más. Acá seguimos la historia de Crane, un tipo que siempre va a estar con esta cara. Pase lo que pase, siempre va a estar con esta cara. Como al dude, también todo le va a pasar por el lado sin que lo afecte. Él tiene problemas con su esposa porque ella lo engaña, como le pasa a Marty en Blood Simple, o como le pasa al tipo de Miles Crossing, o el del amor cuesta caro, o el de Quémese después de escuchar, o el de A Serious Man. Todos matrimonios rotos, todos tipos engañados en la filmografía de los Coen. Pero volviendo al hombre que no estaba ahí, Ed Craig quiere hacer algo con su vida y para eso quiere entrar en un negocio. Para conseguir plata chantajea a su jefe, que es el amante de su esposa, pero todo se sale de control. Acá pareciera que estamos en el género del policial negro, pero el asunto del policial no parecía tener relevancia. Los detectives investigan todo el caso de la muerte de Jane Gandolfini, pero en la película aparecen 2 o 3 veces nada más, y las conclusiones que sacan son erróneas. Más allá de que los espectadores ya sabemos lo que pasó, los Coen enfatizan esta poca relevancia del policial no mostrándote qué hacen los detectives.
historias. No es importante para el argumento, como tampoco es importante el crimen, porque al protagonista, autor del crimen, todo le pasa por el lado, mientras que la que sufre las consecuencias es su esposa. Y para sumarle más confusión al género, en un momento nos enteramos que Jane Gandolfini y la esposa creían en extraterrestres. There was a spacecraft. I saw the creatures. Y al final aparece un ovni. Los Coen toman un poco de todas las películas que vieron en su infancia y también mucho de las comedias físicas y de los dibujos animados. Y para hablar de esto hay que volver a 1994, a una película que salté, El Gran Salto. El Gran Salto nos cuenta la historia de Tim Robbins, un tipo que busca trabajo y se topa de casualidad con un diario que tiene una oferta laboral. El trabajo es en una empresa donde justo el jefe se acaba de suicidar y necesitan un chivo expiatorio. Los recursos que usan los Coen acá son puramente de dibujos animados o comedias físicas. Baby. Wait a minute. El suicidio, el tipo que trabaja en el correo, la reacción a la carta azul, la parte del fuego, el suicidio fallido de un ejecutivo y el momento donde se detiene el tiempo. En Raising Arizona hay varios de estos recursos, en Barton hay un poco menos, en Lady Killer menos, y de a poco esto va quedando como un detalle. Pero volviendo al Gran Salto, Tim Robbins tiene una idea que parece una pelotudez. A todos los personajes les parece una pelotudez, incluso a los espectadores, porque la idea es solo un círculo, pero no es ninguna pelotudez, es el mismísimo Hula Hula. Tim Robbins se vuelve súper exitoso por su invento y después vuelve a caer y después vuelve a tener una idea simple, el Frisbee, que ya sabemos que es un éxito. El éxito representado en un edificio con ascensos, caídas, pasos en falsos, más caídas y segundas oportunidades. Se podría decir que así funciona la carrera de un cineasta, y para hablar de esto hay que pasar a su tercera y última etapa. Pareciera que ser director de cine es estar un poco atrapado en un bucle del que no se puede salir, persiguiendo algo que nunca puedes atrapar y que si lo atrapas se te escapa y lo seguís persiguiendo. Ya lo conté en el análisis de la filmografía de Spielberg. Los críticos no respetaban a Spielberg a pesar de que había hecho Tiburón, este Encuentro Cercano del Tercer Tipo y Las Tres de Indiana Jones. Decían que era un director que solo servía para entretener. Tuvo que ganar el Oscar por La Lista de Schindler para que la crítica diga: ah, sí, ahora sí, sos un director respetado. A Scorsese le pasó parecido, a pesar de haber hecho Taxi Driver, Todos los Salvajes, Buenos Muchachos y El Rey de la Comedia, le seguía costando conseguir financiación para sus películas. Y hasta el día de hoy, que es un director más que consagrado, ninguna productora le quiso bancar de Irishman y la terminó haciendo con Netflix. Y a los Coen les pasó parecido. Al momento de su estreno, Raising Arizona, Myers Crossing y El Gran Lebowski fracasaron en la crítica, las hicieron mierda, o sea, les pareció una mierda El Gran Lebowski. ¿En qué cabeza cabe? No todos, obvio, pero sí la mayoría. Estas películas, y las otras también, se empezaron a valorar con el tiempo. Y es llamativo como una película, como por ejemplo, no sé, La Cosa de Carpenter o El Club de la Pelea, sea considerada una mierda en el momento de su estreno y una obra maestra con el tiempo. Es llamativo como cambia la mirada crítica cuando el director es joven, nuevo o desconocido, a cuando se consagra. Parece que la consagración revalida toda la obra anterior. Los Coen odian la industria de Hollywood, por eso siempre prefieren hacer películas con menos presupuesto pero con más libertades. Critican mucho la industria en sus películas. En Barton Fink, por ejemplo, cuando el productor le dice al guionista exactamente lo que tiene que hacer. O en Hail Caesar, cuando un director de cine dramático lo obligan a trabajar con un actor de western que es un desastre, pero es taquillero. Rueful, rueful. Would that it was rueful, simple. Would that it was soulful, simple. Would that it was soulful. You could say soulful, rueful, soulful. Would that it was simple. Would that it was simple. Why are you doing this? Would that it was simple. Just keep still. Los Coen, como los empleados del edificio del Gran Salto, pulularon entre éxitos y fracasos, taquillazos y películas que no consiguieron un peso, hasta que finalmente lograron su consagración. Porque como ya dije en otro video, la consagración, para mucha gente, tiene un nombre: Oscar. The Oscar goes to Joel Coen and Ethan Coen. No Country for Old Men. No Country for Old Men nos cuenta la historia de Josh Brolin, un tipo que se queda con una guita de unos narcos y por eso es perseguido por un sicario interpretado por Javier Bardem. Y ambos son perseguidos por Tommy Lee Jones. El personaje de Tommy Lee Jones es una evolución del personaje de Marsh. Es el protagonista, pero la historia le pasa por al lado. Siempre está varios pasos atrás de la investigación. No puede salvar a Josh Brolin, no puede atrapar a Bardem y no puede recuperar la guita. La realidad lo supera. Pero a diferencia de Marsh en Fargo, Tommy Lee Jones no termina igual que como empezó. Termina dándose cuenta que ya no se puede acostumbrar a los tiempos que corren, dándose cuenta que no es un país para viejos y tiene que retirarse. Y es importante lo que le dice este tipo.
what you got ain't nothing new. This country's hard on people. You can't stop what's coming. Los Coen vuelven a encerrar a sus personajes en un bucle. Tommy Lee Jones se siente ajeno a su tiempo, lo mismo que le pasó a su padre, lo mismo que le pasó a su abuelo y te va a pasar a ti. Y con esta reflexión podemos avanzar a la última película de los Coen, La balada de Buster Scruggs, que también tuvo un estreno muy limitado en cines porque el verdadero estreno fue en Netflix. Lo mismo que le pasó a Scorsese, a Cuarón, a Kaufman, a Fincher, por poner algunos ejemplos. ¿Qué más quisiera un director joven y primerizo que una plataforma de streaming estrene tu película? Pero para otros directores, para los que tienen décadas de experiencia, quizás sea una demostración de que los tiempos cambiaron, no es una industria para viejos. Igual, los Coen no son viejos, tienen 65 años, pero se entiende. Habiendo repasado todas sus películas, es hora de ver cuál es la mejor. Barton Fink quedó con 2 puntos, Fargo con 3 puntos, Lebowski con 2 puntos, El hombre que no estuvo ahí con 2 puntos también, y No Country for Old Men con 3 puntos también. Pero hay más puntos, porque en una encuesta que hice en Instagram fue el gran Lebowski la ganadora, quedando con 3 puntos. Si la próxima quieren votar, síganme en Instagram, que tengo Instagram. Pero en Twitter fue Fargo la elegida como la mejor película, quedando en 4 puntos. Si la próxima quieren votar, síganme en Twitter, que tengo Twitter. Pero No Country lo empata, porque además de los Oscars tiene el Globo de Oro a Mejor Guión. Y no solo lo empata, sino que le gana porque es la película mejor puntuada en Letterboxd. Así que No Country for Old Men se convierte en la mejor película de los hermanos Coen. Felicitaciones. Esta fue la filmografía de los Coen resumida, si no más. Si querés ver más filmografías, te las dejo por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.